Hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Bienvenidos a Tiene Señal, este nuevo programa con sordos. Quiero saludar a todos los que nos ven de todos los estados de la República Mexicana. Mi nombre es Lupita y esta es mi seña. Y les presento a mi compañero. ¡Hola, hola! Muchas gracias, Lupita. Mi nombre es Limón y esta es mi seña. En verdad estoy muy contento, porque en toda la República cada vez nos están viendo más y más, y eso me da mucha alegría. Ojalá este programa pueda llegar a más personas, porque tenemos varios temas importantes a tratar. Estamos en un mes muy especial para nosotros, ya que este es el mes de los sordos, y tenemos muchos temas a tocar acerca de la discapacidad auditiva. Ahora vamos a comenzar con una entrevista que mi amigo Genaro hizo con alguien de la Secretaría de Educación. Vamos a verla. ¿Qué tal, amigos de Tiene Señal? Hoy nos encontramos en este programa para platicar con la subsecretaria de Educación Básica, la maestra Teresa López Hernández. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar en esta entrevista para poder comunicarme con el auditorio que tienen ustedes, que es tan amplio. Y pues estamos a sus órdenes. Soy la subsecretaria de Educación Básica en el estado de Michoacán. A sus órdenes. Ok. Bueno, antes que nada, quisiéramos saber, en cuestión de discapacidad, ¿cómo es que trabaja la Secretaría de Educación Pública en el estado, en cuestión de educación básica? Bien, Educación Básica tiene una subdirección que se llama Educación Especial. Ahí es donde se canaliza todos los alumnos, jóvenes, niñas, niños, adolescentes con alguna discapacidad. Anteriormente, estos muchachos o estos niños iban a un salón especial donde había puros niños con discapacidad. A partir de este nuevo proyecto, la Secretaría de Educación, desde el proyecto a nivel nacional, revisó de que era necesario que los muchachos, los adolescentes con alguna discapacidad, se integraran a los grupos de educación básica. Tenemos alumnos en primaria, en preescolar, en secundaria. Muy bien, ¿cuáles serían los trámites que ocupan los jóvenes, los papás, para incluirse dentro de este programa o de los programas anteriores que acaba de comentar? ¿Cuál es el trámite necesario para hacer? Simplemente asistir al centro, inscribirse. En un principio se hace la valoración. Se le hace un examen, un diagnóstico psicopedagógico, psicomotriz, y ahí se ingresa para ver en qué aula, si es en el CAM. Si es en una escuela normal, llegan y por la edad voy a primer año y ahí se incluye, el maestro reporta que tiene ciertos alumnos con discapacidad y asiste al CRIE, para que lo capaciten de cómo va a atender. Muy bien. Aquí la pregunta que me surge, usted nos platicaba que también se acercan con los purépechas y con esas regiones un poco alejadas de la educación. ¿Cómo ha sido la respuesta de estas personas? Pues lo de la cuestión el dialecto, el idioma purépecha, lo hemos iniciado apenas hace poco. Empezamos con que los anuncios de secretaría, lo del Facebook, una página, sea a través de ese lenguaje. Tenemos a gente con ese lenguaje para que lo puedan ir desarrollando. Han respondido muy bien. Es claro que les parece que ese idioma no desaparezca. Muy bien. Para terminar, algún contacto que nos pueda proporcionar para que la gente que nos está viendo en este momento se haga llevar sus papeles o todo eso que ocupamos para que se incluya a esta educación. Claro que sí.
en la página del Facebook, ya ve que ahorita las cuestiones digitales son muy importantes, donde diga educación especial, ahí encuentra toda la información desde la Secretaría o la página de la Secretaría. Sí, bueno, pues más que nada aquí los vamos a dejar aquí abajo en la pantalla, todos los datos para cualquier cosa que ocupen. Y pues algo más que quiera agregar, maestra. Pues solamente invitarlos a todo su auditorio, a todos quienes nos están escuchando, que los invitamos a que revisen la página de Secretaría de Educación y la página de Educación Especial. Sabemos que el trabajo es intenso, no hemos podido todavía, por ejemplo, a llevar los materiales didácticos a todos los centros de Educación Especial, pero estamos trabajando en ello para que esto se realice. Entonces, muchísimas gracias y pues estamos a sus órdenes para cualquier asunto sobre esta naturaleza. Muchas gracias, maestra. Regresamos con ustedes. Muchas gracias. Sobre esta noticia que acabamos de ver, me parece que sí es muy importante aclarar que hay muchas áreas de oportunidad acerca de la educación para personas con discapacidad. Nos encontramos nosotros con muchas barreras. Por ejemplo, en mi experiencia, yo por mucho tiempo intenté estudiar la carrera de psicología, pero siempre nos decían que por la barrera comunicativa no podía ingresar a alguna universidad. Ojalá que con el paso del tiempo más instituciones educativas se abran a esas oportunidades de darles a los sordos el poder estudiar diferentes licenciaturas, ya que esto es una verdadera inclusión. En lo personal me llena de orgullo ver que cada vez se abren más lugares donde se abren oportunidades, porque sí es muy importante ya quitar todas las barreras que nos oprimen y que nos hacen sentir menos. También para poder tener una inclusión real en la vida social. Todas las personas con discapacidad necesitamos diferentes cosas y diferentes tipos de materias a educar. Por ejemplo, el braille y otras asignaturas. Son importantes los programas educativos porque tampoco sacamos nada de provecho si solamente estamos en casa o estamos en algún otro lugar sin aprender nada. Nosotros, como personas con discapacidad, perdemos mucho tiempo muchas veces porque no se nos abren las puertas en la educación. Bueno, ahora vamos con mi compañera Allison, que nos va a hablar acerca del trámite del permiso para conducir. Hola, hoy tengo un trámite bastante útil para ti. En esta ocasión te contaré cómo sacar tu permiso de conducir. ¿Sabías que si eres un menor de edad y quieres conducir, la Ley de Tránsito y Vialidad de este estado te emite un permiso provisional de hasta 3 meses, primero para enseñarte a manejar, esto solo para mayores de 15 años de edad, y su costo es de 308 pesos. Ya a los 16 años, con autorización previa de los padres, podrás tramitar permiso para conducir por un año. Su costo será de 490 para automóvil y 380 para motocicleta. No olvides que también tienes que hacer un examen médico y de tránsito con un costo de 119 pesos para automóvil y 108 para motocicletas. Es un trámite bastante sencillo y estos son los requisitos. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, examen médico, examen de manejo, carta responsiva, credencial con fotografía de alguna institución escolar o carnet del menor. Cualquier duda, visita la página oficial. No te olvides de ir al apartamento de trámites. Gracias, nos vemos en la próxima cápsula. ¡Ay, qué padre! Entonces todos los jóvenes de 16 y 17 años ya pueden conducir. Aprovechen y vayan a hacer todos este trámite.
Sí, es la primera vez que yo veo una oportunidad así, así que aprovechenla. Todos los de 16 y 17 años para que tengan este permiso de conducir. Y ahora sí, con cuidado y seguridad, se puedan ir a pasear manejando. Ahora vámonos a una breve pausa. No se vayan, quédense con nosotros. Y regresando, tenemos a alguien muy especial que nos va a hablar sobre la discapacidad auditiva. ¡Hola, hola! Bienvenidos de regreso a ¿Tienes Señal? Ya tenemos a una persona muy especial que hemos invitado. Nos va a hablar completamente acerca de la inclusión. ¡Hola! Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Me da mucho gusto verte. ¡Bienvenida! Yo quisiera preguntarte acerca de ti. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a la Asociación Fuerza Sorda y nos dedicamos al pro de las personas con discapacidad auditiva. Tocamos temas acerca de educación para niños con discapacidad auditiva para que no crezcan en ignorancia. También hemos apoyado a otras asociaciones con discapacidad visual. ¡Wow! ¡Muy bien! Entonces, ¿por qué razón comienzan Fuerza Sorda? ¿Cuáles son sus motivos principales? Bueno, anteriormente, en el campo laboral, me tocó ver varias experiencias de cómo personas con diferentes tipos de discapacidades, por ejemplo, discapacidad visual, discapacidad auditiva, pues eran personas vulneradas y que necesitaban apoyo. Además, es interesante cómo a pesar de que ambos tipos de personas son personas con discapacidad, requieren diferente tipo de apoyo. Así que Fuerza Sorda precisamente se crea para que podamos unir esfuerzos y apoyar a personas con discapacidad. ¡Ah, oh, está muy bien! Entonces es muy importante que estos temas de inclusión se puedan impartir. Y eso es algo que en lo personal me interesa mucho que se pueda difundir. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Fuerza Sorda? Mira, comenzamos a partir del mes de enero y hemos estado trabajando sin pausa alguna. Actualmente son más de 10 meses y hemos estado apoyando a personas con discapacidad auditiva. Hemos estado apoyando mucho y tenemos por ahí algunas historias de éxito en inclusión para personas sordas. La verdad es que me emociona muchísimo poder estar apoyando a la comunidad. Para mí es privilegio y es todo un gusto poder ayudar a quien pues se nos trate a todos de una manera equitativa. Qué padre que tú estés aportando de tu tiempo y energía para Fuerza Sorda y para la comunidad de personas con discapacidad auditiva y puedan lograr más éxitos con el paso del tiempo. ¿Qué proyectos tenemos a futuro o cuáles son las metas a alcanzar o los sueños? Bueno, tenemos varios sueños por alcanzar y metas que queremos llevar a cabo. El trabajo por eso no termina. Tenemos que abrir más oportunidades para las personas sordas. Por ejemplo, para que tengan trabajo, para que tengan apertura en más lugares de interés cultural y social para las personas sordas. Ok, muy bien. Está muy interesante el abrir espacios de educación. ¿Son para niños, jóvenes o adultos? Sí, mira, es para todas las edades, tanto para niños, adultos y adultos mayores. Ya que, como sabes, las personas con diferentes discapacidades necesitamos un tipo de educación especial. Entonces, incluso no nada más es para los sordos, es para personas con todo tipo de discapacidad, que nos esforzamos por todos ellos. ¡Excelente oportunidad para todos! El poder conocerte, conocer a Fuerza Sorda. Tú, en tu caso, por ejemplo, ¿naciste ya con esta discapacidad auditiva o fue algo adquirido? Bueno, en realidad en mi caso fue de nacimiento y es por eso que me he dedicado mucho a Fuerza Sorda.
en apoyo a las personas con discapacidad auditiva. Porque con mi experiencia, yo sé que a base de esfuerzo y trabajo se pueden alcanzar varias metas. Que si bien hay barreras, con nuestra unidad, con nuestro trabajo, podemos abrir esas puertas. ¡Qué maravilla! La verdad es que me emociona muchísimo el escuchar tus respuestas. Sí, es muy importante que las personas con discapacidad auditiva no se pongan esas barreras. Somos personas que podemos alcanzar muchas metas y podemos lograr hacer lo que querramos en realidad. Por ejemplo, yo en particular que puedo estar aquí en Tiene Señal y pude servir como ejemplo para todos ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido y estar platicando con nosotros. Fue muy interesante y pronto te vamos a volver a invitar. Bienvenidos nuevamente a Tiene Señal. Ahora vamos al tema de cultura inclusiva con mi compañero Cristian. Saludos a todas y todos. Como anunciamos en un programa anterior, hoy continuaremos con la historia de Eduardo Wett. Este es el tercer programa sobre este personaje. En el primero explicamos que fue un profesor nacido en Francia y que probablemente es el sordo más conocido en la historia de México. En el segundo episodio narré una faceta muy poco conocida por acá de la vida de este personaje cuando estuvo viviendo en Brasil más o menos unos 10 años y fundó allá la primera escuela de ese país. Sin embargo, dijimos en el programa anterior que Eduardo Wett empezó a enfrentar una serie de problemas y entonces ya no estaba muy a gusto en Brasil y decidió que a lo mejor mudarse a otro país y fundar una escuela en ese otro lugar que tuviera mejores condiciones podía ser una mejor alternativa. Y eso fue lo que le hizo pensar que tal vez México era el país indicado. Y entonces, a finales de 1865, inició el viaje para venir desde Brasil hasta México. Cuando Eduardo Wett llegó a México en enero de 1866, las condiciones de nuestro país eran complicadas porque México se encontraba en la etapa que conocemos como el Segundo Imperio, cuando el emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo era quien gobernaba. De tal manera que al llegar Eduardo Wett y Catalina, pues lo primero que hicieron fue tratar de ponerse en contacto con las autoridades. Escribieron una serie de cartas en donde explicaban a qué se dedicaban ellos y le solicitaban directamente, incluso a la emperatriz Carlota, la esposa de Maximiliano, le explicaban lo que hacían y le pedían su ayuda para crear una ciudad en la Ciudad de México. Como en la experiencia que había tenido antes en Río de Janeiro, uno de los obstáculos que se habían visto para tener una escuela era que tal vez no había suficientes sordos. Eduardo y su esposa se habían prevenido y en el camino de Veracruz a México, que fue el que recorrieron, comenzaron a investigar cuántos sordos había en cada localidad. Así es que junto con la solicitud de que recibieran el apoyo por parte de las autoridades, ellos entregaron también una lista donde había el nombre de 18 personas sordas que podrían recibir educación. Esto obviamente no era un censo formal ni nada por el estilo, sino nada más la lista de los sordos que se conocían, que eran conocidos por todos en cada una de estas localidades. De tal manera que con eso ellos pretendían demostrar que sordos sí había. Sin embargo, cuando ellos presentaron estas solicitudes a la emperatriz, la verdad es que quedaron muy decepcionados porque la respuesta que recibieron en las tres oportunidades en las que solicitaron esta ayuda, la respuesta siempre fue negativa. Y el argumento siempre fue el mismo, que no había suficiente dinero, que el país estaba pasando por una situación difícil y entonces que definitivamente no se podía apoyar esta causa. ¿Qué fue lo que hicieron entonces Eduardo y Catalina ante esta negativa? Buscaron apoyo en otros lugares y entonces comenzaron a
tratar de ponerse en contacto con las personas más famosas, más reconocidas, más influyentes de la ciudad. Al primero que ganaron para su causa fue a un médico francés que había llegado junto con la comitiva de Maximiliano, un médico que para entonces era muy famoso, incluso a nivel internacional, que se llamaba Denis Jordanet. Este hombre, que si bien no conocía nada de educación para sordos y tampoco es que aparentemente le interesara mucho el tema, sí tenía grandes contactos, básicamente conocía a todos. Entonces él presentó a Eduardo con algunos personajes que van a ser muy importantes para que este proyecto se consolide. El primero que quiero mencionar es Rafael de Castro. Este señor era un reconocido profesor y dirigía la Escuela Especial de Filosofía que se encontraba en el Colegio de San Juan de Letrán. Este colegio ya no existe hoy, pero se encontraba exactamente en el terreno que hoy se encuentra la Torre Latinoamericana, a un costado de la Alameda de la Ciudad de México. En este espacio, una vez que este hombre, Rafael de Castro, conoció lo que Eduardo quería hacer, le prestó un cuarto para que en ese salón Eduardo pudiera realizar esta actividad educativa. Originalmente, la escuela empezó a funcionar el 1 de mayo de 1866 y aunque 6 niños se habían inscrito para tomar sus clases, solamente 3 llegaron efectivamente. Estos fueron un niño de 6 años recién cumplidos que se llamaba Vicente Pérez, su hermanito 2 años mayor de 8 años que se llamaba Sebastián Pérez y un niño un poquito más grande de 11 años llamado Tomás Pluma. Estos 3 fueron entonces los primeros alumnos sordos de Eduardo Wett en México. Ahora, aunque la escuela ya estaba funcionando y para que pudiera darse esta educación, el ayuntamiento estaba otorgando una ayuda pequeñita para que Eduardo siguiera con su trabajo, se necesitaba ampliar la oferta para más sordos. Y para conseguir esto, Jordanet presentó a otro gran personaje de esta historia, que es Ignacio Trigueros, con Eduardo Wett. ¿Quién era Ignacio Trigueros? Ignacio Trigueros era el alcalde de la Ciudad de México y, por lo tanto, él era el que tenía, digamos, el control en gran medida del ayuntamiento. Él era quien podía convocar a las personas para que ayudaran económicamente a la escuela. Como la escuela había empezado pues ya tarde en el año, ya habían pasado varios meses, insisto, la escuela se fundó en mayo de 1866, entonces llegó el momento de hacer los exámenes y apenas habían pasado unos cuantos meses. Los exámenes en México se hacían al igual que en Francia y que en Brasil, públicos para que todo mundo fuera testigo de cuánto habían aprendido los niños. Y estos exámenes se hacían siempre en diciembre. Por eso, Eduardo Wett y las autoridades del ayuntamiento decidieron hacer de esto un acontecimiento que se publicitó en todos los periódicos de la ciudad y entonces fueron invitadas a autoridades de diferentes niveles a este evento y desde luego quienquiera que quisiera acudir. El examen se celebró el día 16 de diciembre de 1866 y fue todo un éxito. Estos niños demostraron no nada más su habilidad para comunicarse con el alfabeto manual, sino también ya habían aprendido a escribir y podían escribir palabras completas que le dictaba el profesor, algo que si lo pensamos bien es muy notable para apenas un poco más de 6 meses de trabajo. Ahora, el que hizo el examen más notable pues fue el niño mayor, Tomás Pluma, quien incluso pudo escribir frases completas y reconocer cosas que son bastante difíciles en el español, como por ejemplo conjugar verbos de forma correcta o marcar correctamente el género o el número en las palabras. De tal manera que el examen fue todo un éxito. Los periódicos de la época nos hablan de la emoción que tenía la gente cuando vieron qué tan listos eran los niños, cuánto se habían desarrollado y qué tan buenos eran Eduardo Wett y su esposa, que eran los maestros. Sin embargo, a finales de 1866 las cosas estaban realmente muy complicadas para ese gobierno que estaba a punto de enfrentar el ataque que terminó con él. De tal manera que, aunque todo el mundo estuvo muy contento por el examen, nadie hizo nada para pensar
en cómo apoyar a la escuela después. Y esto lo que ocasionó fue que la escuela estuviera en riesgo de ser cerrada. ¿Cómo es que la escuela pudo salir adelante? El personaje fundamental que apoyó a Agüed en ese momento tan difícil fue Urbano Fonseca. Pero como esta historia es muy interesante, me gustaría mejor explicarla en la siguiente cápsula. Muchas gracias. ¡Qué padre! Hoy tuvimos una entrevista con Sophie. Fue muy interesante poder ver cómo se está haciendo el trabajo para que las personas de fuerza sorda, que están trabajando a su vez para las personas con discapacidad auditiva, puedan tener más oportunidades laborales y puedan existir con mayor equidad, y así no se discrimina a las personas sordas y a las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad en realidad. Recuerden que quienes quieran participar aquí en Tiene Señal son bienvenidos. Aquí están nuestros contactos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok para que puedan contactarnos y venir a presentarse aquí en el programa. Nos esperamos pronto. Nos vemos aquí. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Adiós.